Bienvenidos al noticiero de los municipios. Estos son los titulares. La Federación Colombiana de Municipios realizará el primer Consejo Ejecutivo de Alcaldes y Alcaldesas en la ciudad de Bogotá. El noticiero de los municipios estuvo en el departamento de Boyacá en el encuentro de planeación nacional que reunió a los alcaldes de la región. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, presenta el proyecto educativo Fondos y Alianzas, enfocado a los municipios y sus comunidades. La alcaldesa de Paipa, Boyacá, Luz Amanda Camargo, nos habla sobre los adelantos del proyecto ambiental llamado Basura Cero. Alcalde de Villanueva, Casanare, informa sobre la inversión para reparar las vías del municipio. El alcalde de Tunja, Boyacá, Fernando Flores Espinosa, hace un balance de la inversión que el municipio ha realizado en el proyecto vial. Alcaldía de Tuta, Boyacá, trabaja en pro de la inversión para dar continuidad al plan de mejoramiento vial en el municipio. El alcalde de Montería explica la gestión y los recursos que ha recibido el municipio durante su periodo administrativo. Mañana se realizará en la casa del alcalde y el gobernador la primera junta directiva de la Federación Colombiana de Municipios. Su director ejecutivo, doctor Gilberto Toro Giraldo, extiende la invitación para que todos los alcaldes del país participen en el evento. Mañana martes, aquí en la ciudad de Bogotá, en la casa del alcalde y el gobernador, se va a llevar a cabo la primera reunión de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Municipios, que tiene como denominación el Consejo Ejecutivo. En esta reunión vamos a construir, a ponernos de acuerdo sobre la agenda que debe regir la relación con el Gobierno Nacional, con el Congreso de la República, buscando que ustedes, señores alcaldes y alcaldesas, puedan culminar su periodo en condiciones más favorables y con un poco más de recursos para terminar con éxito el plan de gobierno que ustedes se comprometieron a ejecutar. Porque es indiscutible que a los actuales alcaldes y alcaldesas les ha tocado un periodo especialmente difícil. Durante año y medio, al comenzar su mandato, paralizados prácticamente para ejecutar recursos provenientes del gobierno nacional, por cuanto el sistema general de regalías apenas se estaba implementando y no había un conocimiento sobre cómo poder acceder a estos recursos tan importantes para complementar la financiación de las obras de desarrollo que ustedes están terminando de ejecutar para el bien de sus comunidades. En esta reunión vamos a contar con el viceministro del Interior, el doctor Carlos Ferro, con representantes de Planeación Nacional, y con el doctor Iván Mustafá. El doctor Iván Mustafá es el nuevo director para las regiones y llega con la misión de buscar que se restablezca la confianza entre el gobierno nacional y los mandatarios locales. Para nadie es un secreto que existe todavía la inconformidad, el malestar, porque no se llevó a cabo la promesa del presidente Santos de lograr la unificación del periodo de los mandatarios locales. Y esto requiere de gestos, de proyectos que se hagan realidad en lo que queda de este año, que prácticamente va hasta junio del 2015 por efectos de la ley de garantías. Entonces, en este primer semestre esperamos que el gobierno nacional, en un acto de reivindicación con los alcaldes y alcaldesas del país que tanto le han ayudado, sea generoso y les aporte los recursos complementarios para terminar esa buena labor de gobierno que han venido desarrollando. La directora del CIMIT, Sandra Tapias, nos presenta las estadísticas de las infracciones de tránsito impuestas durante el 2014. ¿Cuántas infracciones de tránsito se impusieron durante el 2014? ¿Y cuánto suma el consolidado total? El Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito en su consolidado nacional reporta que para el año 2014 se impusieron 2.955.787 infracciones de tránsito por un valor de más de 1.2 billones de pesos, de los cuales se pagaron 1.093.631 multas de tránsito
por un valor de más de 213 mil millones de pesos. Le pedimos a todas las autoridades de tránsito del país que hagan las respectivas gestiones para recuperar ese recurso en favor de los municipios. Hacemos una pausa institucional. Ya regresamos con más información en el noticiero de los municipios. ¿Sabía usted cuál es el municipio con mayor número de personas por kilómetro cuadrado en Colombia? Itagüí, Antioquia, es el municipio con más de 13.000 personas por kilómetro cuadrado, a diferencia de Puerto Gaitán, Meta, en donde hay un promedio de una persona por kilómetro cuadrado. Este es el noticiero de los municipios. El director nacional de planeación, Simón Gaviria Muñoz, habló sobre el mejoramiento en infraestructura de vivienda, salud y educación para los municipios de Boyacá. Queremos fomentar los programas de mejoramiento de vivienda para nuestra zona rural, porque el déficit cualitativo es una cosa que nos está arrojando. Queremos también en materia de salud tener avances muy importantes en materia de la estabilidad financiera del sistema. Digamos, yo creo que hay muchas cosas positivas pasando en Boyacá que nos dan razones para ser optimistas. Y cuando vemos la segmentación al interior del departamento, vemos que si bien tenemos unos municipios con alto déficit cualitativo de vivienda, también tenemos unas historias de éxito. Pues la idea es ser más visionarios y poder establecer para nuestros municipios, para nuestras regiones, proyectos de avanzada que puedan servir para el desarrollo, insisto, de cada una de nuestras comunidades. Por eso nosotros solicitamos el día de hoy lo que tiene que ver la inclusión de las vías, el mantenimiento, el mejoramiento y la construcción, sobre todo de algunos nuevos tramos viales que intercomunican algunos municipios. Son necesidades que desde hace mucho tiempo, y es el momento exacto para venir y entregárselas al gobierno nacional. Obviamente nuestros municipios estamos interesados en saber qué va a suceder durante los 4 años siguientes del presidente. Aunque nosotros solamente nos corresponde ya este año, desafortunadamente los periodos no coinciden, pero sí es importante empezar a mirar proyectos y programas que se puedan ejecutar dentro de los 4 años en nuestros municipios. Hemos presentado el plan maestro de acueducto alcantarillado, la parte vial, arreglo vial, un distrito de riego, y en fin hay otros proyectos que están en ese momento patinando a nivel nacional. Desde nuestro primer año, con el tema de vivienda, articulando con temas de educación. Estos 3 primeros meses con casi 1000 mejoramientos de vivienda, que es algo de mostrar en el departamento de Boyacá, que se están haciendo por medio de asociaciones para que esto salga a unos menores costos, ya que nosotros, en pocas palabras, administramos pobreza. Son muchas las necesidades con pocos recursos y bueno, estar aquí pendientes también con el tema de las vías, que para el Valle de Tenza estamos muy contentos porque en el tema de vías acaban de subir prepliegos para la pavimentación de la vía, el Cisga, el secreto Agua Clara, y esto va a crear un buen desarrollo para toda nuestra región del Valle de Tenza. El día de hoy se ha hecho un ejercicio muy, pero muy interesante. Hemos conocido algunas cifras que aún no se conocen públicamente y que le permiten a uno hacer proyecciones y hacer un ejercicio de tipo de desarrollo regional. Fernando Rodríguez Carrizosa, presidente del ICETEX, invita a todos los alcaldes del país para que se interesen en establecer convenios con esta entidad de crédito educativo. Lo que buscamos es que la educación llegue a todas las regiones del país, así que invitamos a todos los alcaldes a participar en este gran proyecto, que es el proyecto de la educación, es el proyecto de la equidad, es el proyecto realmente de disminuir la desigualdad en Colombia. Llevamos más oportunidades a todos los estudiantes de Colombia para que la calidad y la pertinencia promuevan cada vez más el entusiasmo de los estudiantes para que ellos puedan seguir avanzando en su desarrollo personal y profesional, para que generen estas oportunidades, pero lo más importante, que prime la calidad y la pertinencia. ¿Por qué la pertinencia? Los municipios, dependiendo de sus agendas económicas, pueden llegar a definir cuáles son los programas pertinentes para que los estudiantes puedan vincularse a ellos y así, el día de mañana, al culminar sus programas, tengan una mayor posibilidad y factibilidad de lograr una vinculación laboral. Afortunadamente han sido miles de estudiantes. Exactamente tenemos 212 mil estudiantes y las inversiones que se han realizado en la cartera de estos estudiantes asciende hoy en día a 814 mil millones de pesos.
Esto es algo muy importante por resaltar porque demuestra cuál es la acogida en estos programas. Pero adicionalmente, estos solo fondos, en alianzas también tenemos cerca de 25 mil estudiantes y se han invertido una cifra superior a los 166 mil millones de pesos. Esto significa que existe una gran conciencia de parte de los alcaldes, de los municipios en promover este tipo de programas. Así que sigamos adelante, sigamos avanzando en estos esfuerzos mancomunados que busca la mayor equidad en Colombia. Los proyectos en gestión administrativa en el municipio de Paipa, Boyacá, cuentan con adelantos tecnológicos e inclusión social. Nos encontramos en el municipio de Paipa, Boyacá, con la alcaldesa Luz Amanda Camargo, que nos va a contar sobre el proyecto de Basura Cero. Alcaldesa, ¿qué es Basura Cero? Basura Cero es un proyecto piloto que nos permite tratar los residuos sólidos, las basuras, y de hecho no nos permite contaminante alguno, cero olores, cero lixiviados, cero vectores. Y pues en este sitio que nos encontramos hemos recuperado todo el espacio, es para llevar un aire puro a nuestra ciudad. El beneficio ambiental principal es la que no se generan lixiviados ni se genera metano, los cuales son elementos altamente contaminantes al medio ambiente, a las aguas superficiales y subterráneas de la región. Entre otros beneficios está el control y la mitigación de vectores y control y mitigación de aves de carroña. Perjudican a la población aledaña a los sitios de disposición final. Entre los beneficios económicos tenemos que el costo de la operatividad se reduce comparándolo con un relleno sanitario, ya que aquí no se utiliza maquinaria todo el tiempo para estar haciendo la compactación, ni se utiliza tierra para hacer el enterramiento de los residuos sólidos urbanos. Aparte de esto, en la parte económica tenemos la recuperación de la materia orgánica que llega al reactor, ya que se convierte en abono y este se puede comercializar o se puede dar a los pobladores del municipio para que realicen otras labores de recuperación de zonas ambientales. Y en la parte de los inorgánicos, la recuperación de los plásticos, chatarra, vidrios y otros elementos que pueden transformarse y obtener un beneficio económico con la transformación y reincorporación de estos materiales al ciclo económico de cada municipio. Los recicladores, aquí en el municipio de Paipa, antes ellos tenían un trabajo sobre la basura tal y como llegaba, y con un proceso de educación ambiental y de separación en la fuente que se ha implementado, hemos logrado que el 60% del municipio, de los pobladores del municipio, traigan los residuos separados y se tiene dos rutas de recolección, una de recolección de los residuos inorgánicos y la ruta de recolección de los residuos orgánicos. Alcaldesa, hasta el momento, ¿cuánto se ha invertido en este proyecto? Bueno, este proyecto tiene una inversión aproximada de 300 millones al día de hoy y pues esperamos con gestión de recursos importantes traer más recursos para llevar adelante el proyecto. El alcalde de Villanueva, Casanare, Ángel Antonio Campos Barrera, nos habla acerca de la inversión histórica que hizo el departamento en infraestructura vial. Por medio de la cooperación del gobernador del Casanare, Marco Tulio Ruiz Riaño, la comunidad de Villanueva podrá disfrutar de un nuevo trayecto vial. De inversión histórica en el municipio de Villanueva, y donde estamos anunciando, y el señor gobernador hace otro anuncio de 10 mil millones de pesos más de pavimento para Villanueva. Señor gobernador, en nombre del pueblo de Villanueva, en nombre mío, el de mi familia, muchísimas gracias por las buenas inversiones que está haciendo Villanueva. Tenemos una inversión de más de 50 mil millones de pesos que están vistos en los proyectos que hemos presentado como municipio y que hoy se ven redundados inaugurando las primeras obras en este bello municipio. El alcalde de Tunja, Boyacá, Fernando Flores Espinosa, encamina los recursos en mejoramiento de la movilidad vial de su municipio. Son 13 puntos que acabamos de abrir el día lunes. Iniciamos en el arreglo de mejoramiento barrial en Pinos de Oriente y Ciudad Jardín, donde vamos a dejar los dos barrios absolutamente pavimentados. La calle 18 vamos a completar el 50% de lo que nos hace falta, con lo cual estamos asegurando la movilidad hacia el nuevo terminal de la ciudad de Tunja. Y estamos iniciando también la remodelación, el mantenimiento de la avenida Maldonado y de la avenida Colón. Son recursos que venían estancados por una orden judicial y que ahora, después de un proceso
que hemos tenido de planificación se pueden aplicar con toda la tranquilidad posible. En un sector de la ciudad donde tampoco habíamos podido hacer ninguna intervención debido a los problemas. Pero bueno, lo importante es que ya iniciamos en 8 meses, la ciudad tendrá una vía con las mismas características que en este momento tiene la Avenida Olímpica, con una presentación distinta y que nos va a permitir ir poco a poco arreglando físicamente la ciudad. Estamos hablando más o menos de unos 8.000, 9.000 millones de pesos. Vienen otras obras importantes en los próximos días también, de carácter físico. Hacemos una pausa institucional. Ya regresamos con más información en el noticiero de los municipios. Seguimos en el noticiero de los municipios. La alcaldía de Tuta, Boyacá, trabaja en pro de la inversión para dar continuidad al plan de mejoramiento vial en el municipio. Pues hemos presentado los proyectos ante las diferentes entidades, como es el Departamento de Boyacá, como es el Invías, y hemos logrado la consecución de recursos importantes para la construcción de vías para el futuro. Efectivamente, hemos construido más de 2.5 kilómetros de placa huella, hemos construido también alrededor de 2.3 kilómetros en asfalto flexible, y hemos venido haciendo un mantenimiento constante a toda la malla vial del municipio, tanto rural como urbana. Eso precisamente ha garantizado la movilidad de todos los productos, ha garantizado efectivamente la movilidad de todos los habitantes en el municipio de Tuta y de las personas que nos visitan, y estamos seguros que con esto estamos generando progreso y desarrollo, no solamente al municipio de Tuta, sino a la región. Los sectores que se han beneficiado, estamos beneficiando al sector de Regencia, al sector de San Nicolás, estamos beneficiando al sector de Agua Blanca, también al sector de Leonera, sí, y al sector de Río de Piedras, también a la vereda de Río de Piedras. Son diferentes sectores, en la vereda de San Antonio y en el casco urbano. Son los sitios donde nosotros hemos venido interviniendo y tenemos proyectos para intervenir los demás sectores, pero pues todo será producto del proceso, del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación y la gestión que nosotros hagamos. Carlos Eduardo Correa, alcalde de Montería, Córdoba, invierte recursos en infraestructura. Hay muchas obras que estamos haciendo en Montería, y llamemos los que vienen de diferentes fuentes, obras importantes con recursos locales, recursos financieros de bancos, con recursos de regalías, con recursos del gobierno nacional. Muchas veces congresistas nos apoyan para que esos recursos que están allá se enfoquen hacia esta zona de Córdoba y de Montería puntualmente, y hemos logrado traer no solamente inversión, sino mucha atención y mucha inversión del gobierno nacional. Estamos entre todos, yo creería que por primera vez, los cordobeses unidos en pro del desarrollo de esta región. Hay algunos recursos que hemos venido también con recursos propios, obras importantes, el alcantarillado de la ciudad de Montería. En el año 2012 iniciamos con una cobertura del 52% apenas de alcantarillado. Hoy ya tenemos contratado el 100% del alcantarillado, que era algo que nos tenía en el atraso de la ciudad. No podíamos pavimentar vías, aguas negras en las calles, salud pública, y hoy eso viene cambiando. El primer trimestre del año 2016 tendremos la ejecución del 100% del alcantarillado de la ciudad. 5.500 viviendas ya entregadas. En los últimos 12 años se hicieron 800 viviendas de interés social. En estos 3 años ya hemos entregado 5.500 viviendas. Y por supuesto, un proyecto muy bonito que le ha dado un posicionamiento a Montería, y es devolverle el río Sinú a la ciudad de Montería, y la ciudad a la gente, el espacio público, nuevamente el disfrute de que la gente se sienta orgullosa de ser monteriana. Es un apoyo que hemos logrado a través del apoyo interinstitucional que lidera nuestro alcalde, el doctor Pedro Martín Silva, junto con la Secretaría de Gobierno, y en un trabajo comunado con las empresas habilitadas en el municipio de Pitalito. Hoy garantizamos que en ninguna parte del casco urbano del municipio de Pitalito hay mototaxismo, porque la gente entendió que es mejor andar en las empresas habilitadas, en el caso de los buses y las busetas. Sí, es un programa que lidera el alcalde, el doctor Pedro Martín Silva, con la Asociación de Jóvenes, que busca sacar al muchacho del embarazo, del delito, del embarazo temprano, y ponerle a pensar en cosas buenas por la ciudad. Hemos entregado publicidad, hemos entregado volantes, hacemos campañas en los colegios, y hoy por hoy retomar el plan de desarrollo, mirar las metas que se cumplieron, cuáles no se cumplieron, cuáles definitivamente no se van a cumplir, y aquellas que nosotros podamos cumplir,
pues realizarlas y ejecutarlas de aquí al 24 de junio, que es cuando empieza la ley de garantías. De ahí en adelante ya nos toca con los asesores y con todos los funcionarios sentarnos a poner la casa en orden para poderla entregar al alcalde que entre el próximo año, para recuperar lo que fue en alguna ocasión un parque infantil y que hoy se encuentra totalmente deteriorado. Allí pensamos colocar diferentes temas, por eso se llama temático. Va a ser cultural, va a ser deportivo, va a ser infantil, y además de eso también vamos a colocar allí algunas máquinas de ejercicio para las personas de la tercera edad. Entonces, por eso es Parque Temático de la Vida, porque arrancamos con los niños en el parque infantil, seguimos con los adolescentes y los mayores en la parte deportiva y cultural, y terminamos ya con un parque también para las personas de la tercera edad. Hola, bienvenidos a nuestra sección Los Municipios Más Trinados, donde resaltaremos los tweets más populares de los municipios. Alcaldía de Girardot. Más de 60 toneladas de alimentos se vendieron en la plazoleta de la Alcaldía de Girardot. Alcaldía de Santo Domingo. 1.626 niños se benefician con el restaurante escolar por un valor de 39 mil millones de pesos. Alcaldía de Tunja. Sin recursos públicos, gestora social de Tunja logró 4.000 kits escolares. Alcaldía La Estrella. La Secretaría de Educación ofrece transporte escolar gratuito a niños y niñas de barrios y veredas del municipio. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía. Les habló Claudia Mendoza Lemus. Que tengan todos una feliz semana.